hemos juntado un grupo de docentes del establecimiento que también están trabajando con sus alumnos en forma virtual. En este tiempo, ellas se ponen en este lugar donde tenemos que cuidarnos, ¿sí?, y proteger a nuestros seres y a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos el alcohol en gel, cuando llegamos nos lavamos las manos con jabón, venimos, limpiamos las mesas, el lugar de trabajo, las máquinas y procedemos a trabajar. Cuando estamos trabajando, nuestro propósito es poder llegar a cumplir una meta. Esta meta es, como es al servicio, a la comunidad, más a los hospitales. Nuestro propósito es tener más o menos llegar a los 400. Estamos llegando a los 350, donde cada una de nosotros pone su tiempito. Bueno, y las docentes son de distintas áreas. Está el área textil, que son tres docentes, Alcaraz Graciela, Kermen Laura y Marita Barrio. Y una profesora de bordado a máquina, que es Rodríguez Laura. Hoy en UCCT, en uno de los 22 que tiene la provincia, donde estamos trabajando en la confección de barbijos y tapabocas, en esta oportunidad estamos haciendo 12.000 barbijos para toda la provincia, de los cuales 3.000 ya se han entregado, y batas para entregar también al sistema de salud, 600 batas que se va a entregar en cada uno de los hospitales. Esto complementa un poco las actividades que viene haciendo la educación técnica en toda la provincia, que se suma a la fabricación de alcohol en gel, de los cuales ya hemos hecho 400 litros, jabón en gel, detergentes y jabones, 4.500 litros, era la meta que teníamos propuesta, hemos hecho 600 litros y seguimos en la etapa de producción, y las mascarillas, las máscaras que hicimos con nuestras impresoras 3D, de las cuales se han entregado 2.000 en la provincia y están en un proceso de producción de 1.000 más. Con esto estamos cubriendo la demanda de todo el sector de salud, el sector de seguridad y a aquellos lugares donde tenían atención al público que nos habían demandado este servicio. Una vez más, la educación técnica al servicio de la comunidad con el apoyo de todos los docentes del sistema.